Muy buenas tardes, qué bueno que están con nosotros en esta entrega de la revista de noticias de hoy viernes. Soy Rafael Díaz, vamos a iniciar en la República Dominicana y es que una encuesta indica que la principal preocupación de los dominicanos es la inseguridad y la delincuencia, mientras que el expresidente Leonel Fernández dice que la inflación aumentará en más de un 6% en el país, además de apoyar a los nuevos jueces del Tribunal Constitucional. Vamos a ver más desde la República Dominicana. Los haitianos se negaron este viernes a participar en el intercambio comercial con los dominicanos. En rechazo al proceso de registro de datos biométrico, los extranjeros expresaron su inconformidad con el proceso de toma de datos, por lo que decidieron bajar al río Masacre y buscar y montar nuevamente con alambre el portón que tumbaron en el puente de la localidad de Juana Méndez. El expresidente del partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, alertó sobre la posibilidad de que los niveles de inflación existentes en el país continúen su aumento el próximo año. El exmandatario dijo que el presupuesto y ley de gastos públicos para el 2024 se consigna una devaluación del 6% para el peso dominicano, lo cual representa un aumento en la prima del dólar. El peso dominicano empieza a deslizarse, empieza como a devaluarse. Se ha considerado incluso en el presupuesto una devaluación de un 6%, lo que significa que están calculando a 60 por 1. Y esa es otra modalidad, es otra fuente para que sigan incrementando los precios, porque si hay una devaluación, los precios aumentan también. El 66.5% de los dominicanos consideran que la delincuencia es el principal problema, según la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples. Los resultados arrojan que el 29.1% de la población siente mucho miedo por la delincuencia en sus barrios o comunidad. El 24.3% dijo sentir algo de miedo, 22.9% poco miedo y 23.8% ningún miedo. El expresidente Danilo Medina aseguró que el Partido de la Liberación Dominicana PLD está robusto y renovado. Dijo que en los últimos 3 años, estando en la oposición, más de 6.000 jóvenes se han organizado en ese partido. Un partido totalmente renovado. Ustedes lo ven, las caras que están apareciendo en las entrevistas, en los medios de comunicación, que es un partido que está renovado. Y por demás, históricamente yo siento que para nosotros es un orgullo celebrar estos 50 años. Porque en estos 50 años el PLD ha contribuido enormemente al desarrollo de la República Dominicana. Es toda la información que tenemos por el momento. Rafael Díaz les informó. Gracias por estar con nosotros en la revista de noticias. Se anunció recientemente por el alcalde Eric Adams la construcción de un nuevo estadio de fútbol. Esto es en Queens. Mientras que los hispanos en la ciudad de Nueva York cada vez más están al borde de la desesperación económica. Pasado un año desde que la administración municipal anunció con bombos y platillos la construcción de un megaproyecto en Willis Point, en el vecindario que rodea el estadio de béisbol de los Mets en Queens, y esta semana se dio luz verde a la construcción de lo que será el primer estadio de fútbol de la Gran Manzana, financiado con fondos privados y que tendrá un costo de unos 780 millones de dólares. La Gran Manzana tendrá una renovadísima tecnología para hacer frente a las próximas nevadas. Se trata del sistema de última generación, conocido como Blade Runner 2.0, el cual centraliza toda la información para mover el despliegue y el seguimiento en tiempo real, reemplaza por completo la tecnología obsoleta lanzada por primera vez en el 2015. Blade Runner 2.0 surge en una temporada invernal en la cual los meteorólogos predicen será mucho más intensa que la del año pasado. El sistema también se utilizará para rastrear las operaciones de recolección y limpieza durante todo el año.
Al menos 4 personas resultaron heridas este viernes por la mañana después de que se desatara un incendio de 4 alarmas en un edificio de Brooklyn, según el Departamento de Bomberos de la ciudad de Nueva York. El incendio comenzó alrededor de las 4 de la madrugada en Kingsland Avenue, en la intersección Eagle Street, según los bomberos. Las autoridades dijeron que el fuego se extendió de un edificio a un segundo edificio. Más de 100 bomberos y personal de emergencia acudieron al lugar. Es toda la información que tenemos por el momento. Rafael Díaz les informó. Señores, seguimos aquí en su espacio Revista de Noticias. Tenemos un invitado especial en el día de hoy y se trata del señor Máximo Padilla, quien es presidente del Comité de Dominicanos en el Exterior. Buenas, bienvenido, Padilla. Buenas, gracias a usted. Estamos aquí, como siempre, la Revista de Noticias es una institución en esta comunidad y estamos prestos a que tengamos una comunicación directa con la comunidad dominicana, tanto de aquí como de allá. Padilla, ustedes tienen ahora, creo que mañana, una actividad importante, un foro comunitario. Cuéntenos un poco de este foro. Tenemos mañana algo trascendental, donde vamos a pedirle a los candidatos de las próximas elecciones, lo que les faltan son 70 y pico de días. La gente cree que son 70 y pico de días, ya el 18 de febrero están las elecciones medias. Entonces, esos candidatos a diputados que ya lo escogieron los partidos, tienen que presentar una agenda y los partidos políticos tienen que obligar a que esos diputados presenten una agenda. Entonces, nosotros como Comité del Dominicano del Exterior siempre hemos estado a la vanguardia para exigir a estos políticos que presenten lo que van a hacer por las comunidades. No es que el diputado del exterior, ahora se ha inventado que el diputado es de la diáspora. No. Pero los dueños de los diputados son los partidos políticos. O sea, que los partidos políticos van a ser los responsables de lo bueno o lo malo que hagan esta gente, o lo que han hecho. Los primeros diputados del exterior duraron 10 años. Ahora después 4, y ahora vamos con 4 más. Ahora vamos a ver cuáles han sido los resultados, ya hay tiempo suficiente. ¿Qué diputado de los que pasaron y de los que están ha sometido un proyecto de ley que ha hecho un consenso con los otros diputados que favorezca a la comunidad dominicana? Y esa es precisamente uno de los objetivos principales del foro. Nosotros tenemos nuestro punto, que es de nosotros, es un punto. Exacto. Del comité. ¿Cuál es ese punto? Ese punto es exclusivamente para que sean gratuitos la nacionalización de los hijos de dominicanos nacidos fuera del país. Óigase bien, gratuito, como se pide la cédula, porque la misma Constitución de la República, después que la modificaron en el 10, dice que los hijos de dominicanos nacidos fuera del país adquieren la nacionalidad de uno de sus padres. Por consiguiente, ese es nuestro primer punto y esperamos que cada partido mande sus representantes y a cada partido y a todos los que están, porque de los diputados actuales yo no más conozco a un solo, no conozco a los otros, no sé si es que ellos son invisibles, pero yo no más conozco a la Iri familia. ¿Pero van a participar los actuales diputados de Ultramar en foro? De ellos depende. ¿Pero están invitados? Están invitados, inclusive se le entregó a cada dueño de los partidos políticos. Oiga bien, a cada dueño de los partidos políticos se le entregó una comunicación. Y si ellos no le invitan a ellos, son su problema. Pues bueno, que nosotros vayan y se cojan el auditorio. Exacto. Porque es así. Eso como el juego que pasó del Licey Escogido. ¿Usted se cree que todos los que estaban ahí eran de las Águilas? Licey y Águila. No, ahí estaba un movimiento normal y espontáneo de todos los deportistas que les gusta el béisbol. Exacto. Ahora, comercialmente escogieron Licey y Águila, pero el pueblo que le gusta la pelota, el pueblo que le gusta el béisbol, estaba ahí presente. Además, una modalidad. Ahora se lo hagan cada semanalmente. Pero ya la confirmación, ¿han confirmado? ¿Quiénes han confirmado? Hasta ahora tengo la mayoría. No quiero acometer ningún tipo de rol sobre los nombres. Exacto. Pero nosotros personalmente hemos invitado a la mayoría de los que se conocen
aquí en la comunidad, porque hay muchos que aunque participaron en una supuesta convenciones, nosotros no lo conocemos, nosotros no somos adivinos, pero están invitados muchos y creo que los que vayan van a tener la oportunidad de tener el respaldo de una institución que fue producto del voto en el exterior, que no luchó para el voto de diputado, oígase bien, y le voy a hacer algo. El año pasado, el país de El Salvador invitó al Comité del Dominicano del Exterior con 12 diputados para que nosotros le informemos cómo se escogieron los diputados. Y la única institución dominicana que fue, porque respeta a las instituciones, porque respeta a todo el mundo, que fue a New Jersey a hablar con esos diputados, fue el Comité del Dominicano del Exterior, pues después ninguno de los partidos. Entonces ahí fue donde yo aprendí que México tiene razón cuando no le permite a los candidatos locales que vengan aquí a hacer campaña. Aquí tú no has visto nunca un partido político mexicano, no. Y lo prohíben. Entonces nosotros no podemos llegar hasta ahí, ¿no? El único país que tiene partido político abierto y que se van a la calle y hacen manifestaciones y micromitin somos nosotros, pero no tenemos un partido, no hemos tenido un partido que someta proyectos de ley que nos beneficia a nosotros. Sin embargo, México tiene, bienvenido paisano, que ojalá que todos los dominicanos ven ese programa. ¿Usted sabe lo que quiere decir ese programa? Que bienvenido paisano, el mexicano está garantizado cuando regresa a su país a llevar todos los jaguares del hogar gratuitamente, incluyendo un vehículo de motor de lujo. Y aquí cada año hacen un festejo porque no, le permiten abusado, una cosita de han eso. Han abusado por la ley 996 que declara las gracias navideñas. Es una ley. Exacto. Es una ley. Comenzaron con 1,000 pesos en los años 90 porque en esa época había la desgracia que se agravaron todas las situaciones económicas y se llegó que se le permitió a los dominicanos mandar cajas como ayuda humanitaria. Todas esas compañías de empaque, de shipping, como se le llama, surge después del 90 cuando no había ni gas, ni azúcar, no había gasolina. Era un país que estaba como estaba el mundo en esa época, en el desastre. Se acabó con el proyecto de Puerto Plata. Exacto. Y nosotros nos fajamos aquí defendiendo de que los dominicanos tengan derecho a mandarle ayudas humanitarias a todos sus familiares. Sin embargo, lo que le ha salido bien son a los shipping. Quiera Dios que se mantenga. Han hecho un gran negocio. Sí, un gran negocio, pero también han hecho un gran servicio social. Exacto. Para todos los dominicanos. Pero Padilla, volviendo al foro, ¿dónde va a ser? El foro va a ser la hora. El foro va a ser en el Club Deportivo Dominicano, desde las 7 hasta las 9, gracias al Club Deportivo, que es el ícono de la comunidad dominicana, y que vamos a traer como un solo hombre, únicamente con el estandarte de la bandera dominicana, porque no queremos que haya más o menos una dislocación de información. Ahí todos los partidos, todas las instituciones sociales, todos los dominicanos tienen derecho a exponer. Por eso vamos a tener un control de llegada. Los diputados que lleguen tarde hablarán si hay tiempo, porque ese club es ajeno y nos lo dan gracias a nosotros. Exacto. Porque tenemos unas relaciones de casi 50 años. O sea, que años. El que llegue primero se va primero. Claro, porque debe ser así. Ahora, que preparen sus agendas y que las digan, que ahí va a haber respeto, y después nosotros vamos a hacer un bosquejo general para entonces presentárselo a cada uno de los candidatos a la presidencia para el año que viene, de los beneficios que ellos van a aportar como agenda a los dominicanos que vivimos fuera del país. ¿Y cuándo tendremos nosotros en nuestras manos ese bosquejo? Los resultados ya, de ese ya, yo, debate. Lo más tardar el lunes lo tendrán. Ajá. Tenemos buenos equipos, tenemos buena. El secretario general, Rey Paulino, está encargado de eso. Tenemos periodistas, amigos, tenemos conciliadores de opiniones. Y tenemos lo más grande, la historia de lucha de esta comunidad, para poder diferenciar quiénes son, dónde estamos y cómo y cuántos somos. Sabe que he conversado con muchas personas que proponen el debate político dentro de los candidatos a la presidencia y también dentro de los candidatos, en este caso, de los diputados de dominicanos en el exterior. ¿Esto sería una vez de debate?
¿Político? No, porque el Comité del Dominicano en el Exterior, desde su fundación hace 36 años, fue apolítico. Fue únicamente de lucha para la dominicanidad. A nosotros lo que nos decían aquí era dominicano ausente y dominicanyólica, denuncia. Gracias. De manera despectiva. Sí, pero eso fue dirigido desde allá, como lo están dirigiendo actualmente. ¿Usted se cree que es nuevo esto? No. Fíjese, para nosotros conseguir el Día del Dominicano, fue una ley que sometimos a través del ilustre ciudadano don Ángel Miolán, y hay uno todavía que está vivo, que es Cruz Infante. Entonces se aprobó para que todos los 20 de diciembre, con el artículo 101-87, se declaró el Día del Dominicano en el Exterior. Que fue una ley, no fue que nos lo dieron. Nosotros aprovechamos. Una conquista. Una conquista que aprovechamos, porque en esa época, hay que ser claro, los hombres que han desaparecido, que tuvimos aquí en la época de los 80, ahí está el embajador Hungría Vázquez. La gente que ha desaparecido, Eulalio Fernández, Roja Durán, Atanay, periodistas de fútbol, don Carlos Luciano, Nelson Rossi, gente que ya no lo mientan. Pero usted se imagina que hombres como Hungría Vázquez, don Elías Lazada, el doctor Elías Wilson, doctor Marino Guzmán, cientos de dominicanos que nos tiramos el hombro para que se nos reconociera como dominicanos en el exterior. Hoy se han olvidado, usted no ve ningún político hablando de esa gente que hicieron historia. No mientan ni a Normandía Maldonado. Óigame, los pueblos que olvidan su historia, se olvidan de sí mismos. Entonces el comité está para eso. Vamos a tratar de que incorporar que gente como Ana Monción, que lucharon por la dominicanidad, ¿cómo es posible que aquí se pierdan todas esas figuras de los años 70, 80 y 90 y 2000 y que nosotros no busquemos la fuerza de exaltar para que las próximas generaciones tengan un medio de decir nosotros estamos aquí y a nosotros nos respetan gracias a esos dominicanos que se sacrificaron por el bienestar de todos los dominicanos que viven fuera del país? Bueno, señor Máximo Padilla, solo nos resta agradecer su participación el día de hoy en Revista de Noticias. Gracias, don Máximo. Gracias a ti y esperemos que mañana estemos todos en el Club Deportivo y que llevemos el estandarte primero de la dominicanidad y que los candidatos que vayan ya estén preparados para su agenda que beneficie a todos los dominicanos y no los partidos políticos. Señores, ese fue Máximo Padilla, quien estuvo con nosotros en el día de hoy, y les invitamos a que continúen con el resto del contenido de su espacio Revista de Noticias. Felicidades a la firma de abogados Guerrero y Rosengalden por su éxito al ganar $1,500,000 por un accidente de construcción donde un portón de metal le cayó encima de una pierna a un obrero, resultando en herida de su cadera y espaldas. En Guerrero y Rosengalden les representamos en casos de resbalones y caídas, accidentes de carros y camiones, negligencia médica y mucho más. 212-777-7000. Qué bueno es poder contar con una compañía como Agape. Con ellos mi mamá puede ir segura a sus citas médicas y con un conductor confiable que comprende su situación. Asegúrese de preguntar por Agape cuando llame a su seguro médico por transportación. La transportación no le cuesta nada, está cubierta por su seguro médico. Llama hoy. Las vacunas actualizadas contra el COVID-19 y la gripe se recomiendan a todas las personas a partir de los 6 meses, especialmente si tienes 65 años o más, tienes una enfermedad preexistente como asma, diabetes o cardiopatías, o estás embarazada. Las vacunas refuerzan tu protección contra las variantes actuales, mantén tu seguridad y la de los tuyos, y cualquiera que sea tu motivo, vacúnate esta temporada. Llama a tu médico o al 311 o visita nyc.gov/covidvaccine. Destinado al amor del pueblo, hijo de la patria de Duarte Sánchez Mella Luperón y Francisco Alberto Camaño, valiente, audaz, solidario,
fiel, puntual ante el dolor de la tragedia de su gente, y como todos los buenos patriotas, sus obras lo reivindican y la comunidad lo proclama. Esta vez no hay vuelta atrás. Hay muchos partidos políticos, pero un solo candidato, Dr. Yomare Polanco, candidato a diputado de Ultramar, circunscripción 1, elecciones 2024. El pueblo es Yomare, tu voto es Polanco. Juanchi, dime a ver. Oh, tranquilo, aquí en lo mío, organizando la bodega. Mira todo lo que me llegó. Epa, pero bien ahí. ¿Y tú qué? Cuéntame de ti. Aquí, contenta. Acabo de ir con mi cédula a empadronarme. ¿Empadro qué? ¿Y qué es eso? Mira, hombre, eso es que te inscriben para votar por tus candidatos de RD, pero desde el exterior. Como si tú fueras a votar allá, pero viviendo aquí. Porque, ajá, uno vive aquí, pero el corazón lo tiene allá. ¡Sabroso! Pues llévame contigo, que yo no me voy a quedar fuera. ¡Vamos! Julia, busca tu cédula que vamos allí. ¡A empadronarnos! Empadrónate por la patria que llevas dentro. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Centro Espiritual Carmen, Luz de la Esperanza, San Miguel. Hola, soy Carmen Villanueva. Sé que me está buscando y estoy en el Alto Manhattan para brindarle lo mismo servicio de siempre. Consejería espiritual, ayuda en los negocios, ayuda en el amor, levantamiento de espíritu y algo más. Consultas espirituales, limpieza de negocios, problemas de la suerte y el amor. Aquí tenemos los pelones, las protecciones de la mano, todo tipo de incienso. También tenemos todas las protecciones y los baños. Centro Espiritual Carmen, en el 600 al oeste de la calle 188, en el Alto Manhattan, 212-740-2402. Sube, sube San Miguel, sube, sube, sube bien. Recientemente el partido Fuerza del Pueblo, en conjunto con la Junta Central Electoral, realizaron un plan de empadronamiento en el condado del Bronx. La seccional del condado del Bronx del partido Fuerza del Pueblo y la Junta Central Electoral realizaron una jornada de empadronamiento en el local de esa organización política localizada en el 1781 de Girón Avenue en el condado del Bronx. A la campaña asistieron decenas de dominicanos residentes en el exterior interesados en ejercer el sufragio en el proceso electoral del 2024. El que se muda de una provincia a otra también tiene que irse a registrar a esa provincia. Porque se mudó. Porque se mudó. Aquí la gente no se muda. No, bueno, aquí en nuestro caso, la gente que viene de República Dominicana se muda aquí. Ahora bien, no tiene que empadronarse cada 4 años. No, eso no es cierto. Lo que sucede es que mucha gente sacan la cédula o renovan la cédula en República Dominicana y cuando renovan la cédula no informan que quieren votar aquí. En consecuencia, automáticamente quedan fuera del padrón. Por eso usted ve gente que definitivamente va a la mesa electoral y se encuentra con la sorpresa de que definitivamente no está dentro del padrón. Entonces, no tiene que empadronarse cada 4 años. Tiene que empadronarse si no aparece en el padrón de la Junta Central Electoral. ¿Cómo conseguir esa información? Apersonándose a la Junta o utilizando la asistencia de todos los partidos políticos que dan el soporte a la comunidad. Ramón Santana, presidente de la seccional del condado del Bronx, donde residen la mayoría de los quisqueyanos en el exterior, destacó que el empadronamiento es la única forma de saber el lugar o centro de votación que le corresponde votar. La persona puede irse a empadronar donde quiera. Puede irse a empadronar a Europa y definitivamente va a dar la dirección donde él vive en Estados Unidos. Entonces el empadronamiento va a ser en Estados Unidos. Puede empadronarse en República Dominicana y dice la dirección de Estados Unidos y queda registrado aquí. Ahora bien, los partidos, el rol de los partidos es promover el empadronamiento. Entonces, no importa a qué partido usted pertenezca, la función principal de los partidos políticos es canalizar las inquietudes de todos los ciudadanos. Y de la única manera en que nosotros podemos catalizar ese proceso es a través de suministrarle la información a los ciudadanos. Ser
un pie de amigo para la Junta Central Electoral. Como la Junta Central Electoral también es un pie de amigo para nosotros, porque en la medida en que la mayor cantidad de dominicanos se empadrone, en esa medida nuestro proceso democrático se fortalece. Santana dijo que la Junta Central Electoral implementa los operativos móviles de empadronamiento para facilitarles a los ciudadanos dominicanos para que se registren ante la Junta para estar facultados para votar. Destacó además que ese proceso de empadronamiento finalizará el 21 de enero del año próximo. Lo que la Junta efectivamente hace es que los registra. El término técnico es empadronarlo. ¿Por qué es empadronarlo? Porque ellos lo incluyen en el padrón en el exterior para que esas personas puedan ejercer el voto aquí en los Estados Unidos. Bruno, muchas personas se confunden entre afiliación a un partido político y el proceso de empadronamiento en sí. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, sí, buenas tardes. Lo que pasa es que nosotros como organización política tenemos la prioridad de afiliar miembros. Nosotros afiliamos, cuando nos abordamos una persona decimos te vamos a afiliar a nuestra organización política, y si la persona necesita empadronamiento porque no está empadronada para votar en el exterior, digamos aquí en los Estados Unidos, entonces le decimos te vamos a empadronar, vamos a ayudarte para que te empadrones en la Junta Central Electoral y puedas ejercer tu voto como ciudadano aquí en los Estados Unidos, específicamente en Nueva York. Esa es la diferencia. Una cosa es empadronamiento, que tiene que ver algo con tu, que te saquen del padrón de Santo Domingo para que puedas ejercer tu voto aquí en los Estados Unidos. Y otra cosa es afiliación, para que seas parte de lo que es miembro, membresía del partido Fuerza del Pueblo. Que son dos cosas distintas. Ramón Santana recalcó que las jornadas de empadronamiento continuarán hasta el 21 de enero del próximo año, por lo que les invita a que asistan a las campañas de empadronamiento que continuarán realizando la seccional de la Fuerza del Pueblo en conjunto con la Junta Central Electoral en el Condado del Bronx. En Nueva York, Rafael Díaz les informó. Continuando con las informaciones en la revista de noticias, recientemente el Partido Revolucionario Dominicano, seccional Nueva York, realizó una concurrida fiesta navideña para compartir entre sus miembros, en la cual los candidatos a diputados de esa organización pues realizaron o dieron a conocer más bien sus planes de campaña o proyectos a realizar en caso de ser favorecido con el voto de los dominicanos en la gran urbe. La seccional del Partido Revolucionario Dominicano, PRD, celebró recientemente con un masivo festejo navideño en apoyo a su líder nacional y candidato presidencial, Miguel Vargas Maldonado, y a los candidatos a diputados en ultramar y docenas de dirigentes y miembros que abarrotaron el local de la calle 145 en el Alto Manhattan. En nombre del ingeniero Miguel Vargas Maldonado y de este glorioso partido, yo les quiero dar las gracias y la bienvenida a todos los compañeros y compañeras invitados que se encuentran aquí presentes. La actividad organizada por un equipo del Partido Blanco encabezado por la secretaria general y coordinadora de campaña, Nigrina Faña, quien organizó el evento, el cual se inició con una oración a cargo de la militante Rosalía Sánchez, seguida por la interpretación de los himnos de la República Dominicana y del Partido Revolucionario Dominicano. Me siento muy contenta con todas las personas que se encuentran aquí presentes. Y como dijo doña Rosalía, hay que darle gracias a Dios. Gracias a Dios porque ha permitido que nosotros en equipo hemos ido fortaleciendo en la ciudad de Nueva York lo que es el glorioso PRD. Los candidatos a diputados en ultramar, doctores Yomares Polanco y Nancy Jiménez, también se dirigieron a los presentes exponiendo parte de sus propuestas electorales y agradeciendo el respaldo. Con todas y cada una de aquellas inquietudes que tienen cada dominicano en este país, porque vamos a tener una oficina fija. Y recuerden, a mí, por más de 30 años, cualquier persona que toca la puerta de mi oficina, con o sin dinero, han tenido servicio, han entrado con un dolor y han salido sin él. Quiero decir, cuando seamos diputadas,
cualquier persona que tenga un problema, entre con el problema y saldrá sin él. ¡Que viva la República Dominicana! ¡Que viva nuestro glorioso Partido Revolucionario Dominicano! Yomares Polanco aseguró que su victoria y la del PRD están garantizadas en las elecciones congresuales y presidenciales del 2024, gracias al enorme trabajo que realiza el partido en la circunscripción electoral número uno en Estados Unidos. Tenemos también lo de los carros, eso da pena, los carros sirven por revisión. Agencia revisoria, nada de años. Si el carro está bueno, si no lo sabes, si no se inundó, si no se quemó, va a pasar todo mismo y punto con la carta de la agencia. Un diputado de ultramar es más que un legislador, es un facilitador y es un luchador. Yo soy un hombre de una sola pieza, que me conoce lo sabe. Yo no me dejo, ni me rajo, ni me rindo. Y necesitamos ese tipo de carácter para poder lograr estas propuestas. Y sobre todo, señores, somos gente motivadora. Somos gente motivadora. Nosotros no aceptamos un no cuando hay un sí. Dios lo bendiga, espero su voto. Faña añadió las bienvenidas a los presentes y se mostró sorprendida y entusiasmada por la gran asistencia, ya que el evento se realizó desafiando los torrenciales aguaceros recientemente caídos. En Nueva York, Rafael Díaz les informó. Señores, continuamos aquí en su revista de noticias. En este momento vamos a recibir a nuestro invitado del día de hoy. Él es el señor Francisco Marte, presidente de los bodegueros y pequeñas empresas aquí en la ciudad de Nueva York. Bienvenido, señor Marte, a Revista de Noticias. Gracias por invitarme. Cuéntenos, desde la última vez que estuvo con nosotros, estamos mirando cómo han crecido los robos en las bodegas. ¿Qué están haciendo ustedes para sortear esta situación? Mira, la situación se ha estado tornando un poco más peligrosa en los últimos tiempos. El crimen ha seguido aumentando, los robos en la bodega y en los supermercados ha seguido aumentando. Nosotros lo que estamos es pidiéndoles a las autoridades, hablando con las autoridades, de que debe haber mayor consecuencia, de que debe haber mayor patrullaje. Hemos hablado incluso hasta con el comisionado de la policía, le hemos hecho esa sugerencia de que deben tener una respuesta más rápido cuando uno llama por una emergencia, porque una emergencia no tiene mucho tiempo para uno solucionar el problema, para evitar una tragedia. Se llama emergencia por eso. Correcto. Pero veo también que muchos bodegueros, muchos pequeños comerciantes están comprando armas de fuego para defenderse. ¿Usted está de acuerdo con eso o tiene alguna propuesta diferente? No, mira, nosotros fuimos los que iniciamos ese programa de que, dado el derecho que nos concede la Constitución, de que podamos tener un arma de fuego. No es lo más propicio que nosotros tengamos que armarnos. Lo más propicio sería tener una mejor seguridad pública, donde haya mayor vigilancia. Pero yo respeto mucho a todos aquellos que están aplicando un arma de fuego, porque ellos se están mirando que no hay otra solución que protegerse uno mismo. Si seguimos con estos problemas de que no hay un régimen de consecuencia, entonces vamos a tener que armarnos todos. No es lo más ideal, pero vamos a tener que armarnos para poder defendernos y defender a nuestro negocio. No es lo más lo ideal, pero tenemos que buscar una solución, tenemos que enfrentarlo. Si no contamos con el apoyo del Departamento de Policía y de los oficiales electos, entonces tenemos que trabajar como nosotros proteger nosotros mismos. Yo le estoy haciendo un llamado a todos los oficiales electos. Vamos a trabajar unidos, vamos a buscar la solución al problema de la violencia y de los robos que nos está afectando tanto a nosotros, los pequeños comerciantes, los bodegueros y los supermercados, que somos la gente que le damos mayor servicio a nuestra comunidad. Ustedes pusieron en marcha un proyecto piloto sobre el botón de pánico. ¿Esto no funcionó o en qué proceso está en este momento? Mira, el proyecto está ya en la etapa de iniciar la instalación. Estábamos contactando unas compañías y mirando un modelo más moderno y que la notificación de emergencia le llegue más correcto a la policía. Pero esto es, para que esto funcione,
tienen, hay tres personas, o sea, tres departamentos que deben funcionar. Primero, cuando el bodeguero llama, aprieta el botón de emergencia. La policía, para que funcione, necesitamos el apoyo de la policía, de que dé una respuesta rápido a ese llamado de emergencia. Y lo más importante, que los fiscales, los DA, empiecen a ponerle cargos, que haya consecuencias, que a esas personas que son arrestados, que no salgan a hacerle bullying a lo poco rato al comerciante, sino que sean castigados como deben ser, deben mantenerse. Debe haber un régimen de consecuencia donde el que comete cierto delito debe mantenerse alejado de la sociedad. ¿Cuáles son las zonas donde son más propensos que sucedan estos hechos de violencia en las bodegas y en los pequeños comerciantes? ¿Cuáles son esas zonas y cuál es el modo que están utilizando la delincuencia común para hacer eso? Mira, lamentablemente nosotros ahora el crimen ha llegado, ha alcanzado a todas las áreas de la ciudad de Nueva York, pero los más vulnerables siempre han sido la parte de más bajos ingresos, en el Bronx, Queens, Brooklyn, Manhattan, Washington Heights, Harlem. Aquí en el Bronx ha sido muy afectado, donde han habido varios bodegueras que han sido asaltadas últimamente, y el modo operandi es, ellos van primero, chequean, ubican bien todo y luego llegan armados y le roban a la persona, le roban a los clientes también, donde hemos visto que han acostado a todos los clientes que están y a los trabajadores en el piso, le roban la pertenencia que ellos tienen y también roban en el negocio. Y lamentablemente no ha habido mucha consecuencia, la policía está corta de personal y duran mucho tiempo para ellos acudir a ese llamado de emergencia. Necesitamos apoyar al departamento de policía. No puede haber recorte. Hay dos departamentos esenciales. El departamento de policía y el departamento de educación son dos instituciones que deben ser intocables con los presupuestos. Ellos deben buscar algún mecanismo para que esos recursos nunca falten en esos departamentos, porque lo necesitamos. El principal, educación, para educar a nuestros hijos, y el departamento de policía para proteger a nuestra ciudad. Bueno, definitivamente. ¿Cuál es el llamado finalmente, ya para agradecer su participación el día de hoy en Revista de Noticias? ¿Cuál es el llamado que hace la Asociación de Bodegueros y Pequeños Comerciantes a las autoridades de la ciudad de Nueva York? Queremos trabajar con ustedes, necesitamos su apoyo, necesitamos su ayuda. Yo quiero que todos los oficiales electos, el alcalde, la Albany, todos nos unamos a trabajar para buscar una solución a estos problemas, y que los pequeños negocios, que somos una arteria principal para apoyar a nuestra comunidad y una vía de crear trabajos y servicios a una comunidad, no sigamos siendo tan afectados de la delincuencia. Vamos a trabajar unidos por un mejor New York, y vamos a ver que los resultados van a ser muy buenos si logramos unirnos y trabajar a favor de la seguridad pública. Muchísimas gracias al señor Francisco Marte, presidente de la Asociación de Bodegueros y Pequeños Comerciantes aquí en la ciudad de Nueva York. Gracias por invitarme. Seguimos entonces con el resto del contenido de su espacio Revista de Noticias. Felicidades a la firma de abogados Guerrero y Rosengalden por su éxito al ganar $1,500,000 por un accidente de construcción donde un portón de metal le cayó encima de una pierna a un obrero, resultando en herida de su cadera y espaldas. En Guerrero y Rosengalden les representamos en casos de resbalones y caídas, accidentes de carros y camiones, negligencia médica y mucho más. 212-777-7000. Qué bueno es poder contar con una compañía como Agape. Con ellos mi mamá puede ir segura a sus citas médicas y con un conductor confiable que comprende su situación. Asegúrese de preguntar por Agape cuando llame a su seguro médico por transportación. La transportación no le cuesta nada, está cubierta por su seguro médico. Llama hoy. Centro Espiritual Carmen, Luz de la Esperanza, San Miguel. Hola, soy Carmen Villanueva. Sé que me está buscando y estoy en el Alto Manhattan para brindarle lo mismo servicio de siempre.
consejería espiritual, ayuda en los negocios, ayuda en el amor, levantamiento de espíritu y algo más. Consultas espirituales, limpieza de negocios, problemas de la suerte y el amor. Aquí tenemos los pelones, las protecciones de la mano, todo tipo de incienso. También tenemos todas las protecciones y los baños. Centro Espiritual Carmen, en el 600 al oeste de la calle 188, en el Alto Manhattan, 212-740-2402. Sube, sube San Miguel, sube, sube, sube bien. Juanchi, dime a ver. Oh, tranquilo, aquí en lo mío, organizando la bodega. Mira todo lo que me llegó. ¡Epa! Pero bien ahí. ¿Y tú qué? Cuéntame de ti. Aquí, contenta. Acabo de ir con mi cédula a empadronarme. ¿Empadro qué? ¿Y qué es eso? Mira, hombre, eso es que te inscriben para votar por tus candidatos de RD, pero desde el exterior. Como si tú fueras a votar allá, pero viviendo aquí. Porque, ajá, uno vive aquí, pero el corazón lo tiene allá. ¡Sabroso! Pues llévame contigo, que yo no me voy a quedar fuera. ¡Vamos! ¡Julia! ¡Busca tu cédula, que vamos allí! ¡A empadronarnos! Empadrónate por la patria que llevas dentro. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Kennedy Radio Dispatch. Con su teléfono 212-283-1111. Recuerde, para usted ir al supermercado y donde quiera que tenga que moverse, tiene que usar los servicios de Kennedy Radio Dispatch. Ah, baje la aplicación por su app. Kennedy Radio Dispatch. Kennedy Radio Dispatch, la base más linda de New York. Y su presidente, Roberto Roja. Marque nuestra línea telefónica 212-283-1111. Y para su cita médica, ahí está Kennedy Radio Dispatch. Kevin estaba estancado en su pasado, pero ahora mira hacia el futuro. Luis siguió en su camino para vivir libre de sustancias. Janice ayudó a su hija a conseguir apoyo. No importa por lo que estés pasando, 988 ofrece apoyo gratuito para los problemas de salud mental y el uso de sustancias. Habla, envía mensajes de texto o chatea en cualquier momento en tu idioma. Apoyo gratuito y confidencial está a solo 3 números. Llama o envía un mensaje de texto al 988 o chatea en línea en nyc.gov/988. Destinado al amor del pueblo, hijo de la patria de Duarte Sánchez Mella Luperón y Francisco Alberto Camaño, valiente, audaz, solidario, fiel, puntual ante el dolor de la tragedia de su gente, y como todos los buenos patriotas, sus obras lo reivindican y la comunidad lo proclama. Esta vez no hay vuelta atrás. Hay muchos partidos políticos, pero un solo candidato, Dr. Yomare Polanco, candidato a diputado de Ultramar, circunscripción 1, elecciones 2024. El pueblo es Yomare, tu voto es Polanco. Gracias por continuar con nosotros. En Venezuela, el presidente venezolano se reunió con su par de Guyana y acordaron no realizar ningún tipo de actividades bélicas y abordaron por la paz en la región, mientras que la Unión Europea pues inició el proceso de adhesión a Ucrania a esa organización. Vamos a ver más en las internacionales de la revista de noticias. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, exhortó ayer jueves a China a abandonar su injusta política económica dirigida que, a su juicio, desincentiva a los inversores. El cara a cara entre los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro, y de Guyana, Ifan Ali, se zanjó con un encuentro en el que ambos países descartan el uso de la fuerza en la controversia por el Esequibo, un territorio rico en petróleo que se disputan hace más de un siglo. La Corte de Constitucionalidad de Guatemala garantiza la juramentación del presidente electo, el opositor Bernardo Arévalo, al escoger un recurso de amparo contra las maniobras de la Fiscalía destinada a impedir que asuma el poder el 14 de enero. La Unión Europea acordó ayer jueves iniciar con Ucrania las negociaciones formales para su adhesión al bloque, en una decisión que envió un mensaje sobre la unidad europea y que el gobierno ucraniano aplaudió como una victoria.
El presidente ruso Vladimir Putin se enfrentó a sí mismo, o en todo caso, a su doble virtual generado gracias a la tecnología, en su gran sesión de preguntas y respuestas televisadas con ciudadanos, en la que aseguró que el 2024 el tiempo estará de su parte en Ucrania y que los reveses sufridos por su ejército son cosas del pasado. Israel intensificó sus bombardeos en la Franja de Gaza, pese a los indicios de impaciencia de los Estados Unidos, su principal aliado, que envió un alto funcionario de la Casa Blanca a Jerusalén. Es toda la información internacional que tenemos por el momento. Rafael Díaz les informó. Y con este resumen de las internacionales, hemos llegado al final del día de hoy de esta entrega de la revista de noticias. La invitación para que nuevamente estén con nosotros el próximo lunes, por supuesto, por TV Quisqueya, canal 1027 en Óptimo. Nos vemos el próximo lunes.